Sinin, guíame. Ah, ahí estás. ¿Querías verme? Siguiendo las órdenes de Sigurd, debemos expandir nuestra presencia en Inglaterra. Quiere forjar sólidas alianzas con todos los nórdicos, daneses y sajones. Correcto. Viniendo de fuera, nos vendrá bien hacer amigos. ¿Por dónde empezamos? Recibo noticias de mis exploradores todos los días, y estoy empezando a ubicarme en estas tierras tan divididas. Según vaya obteniendo la información, te podré dar más datos de cada territorio antes de que viajes a él. De acuerdo. Cuando consigas un aliado en un territorio, ven a hablar conmigo y decidiremos qué hacer a continuación. Entiendo. ¿Y por dónde empezamos? Tenemos dos opciones. Puedes ir al norte a ver a Sigurd en Leicestershire y reunirte con los hijos de Ragnar Lodbrok. O puedes ir al sur, a Cambridgeshire, a ver al Jarl Gudrun y a su mano derecha Soma. Están al frente de un ejército danés. Y una cosa más, el joven Hitham ha estado hablando con sus propios contactos en las ciudades. Si quieres ver lo que ha averiguado, he añadido su información al mapa. Quiero ver el mapa de las alianzas. Hitham me pidió que viajase a Lunden. ¿Qué sabes al respecto? Es una ciudad salvaje, una que Halfdan, hijo de Ragnar, trató de conquistar hace años, pero que se resiste a ser tomada. Hitham sostiene que está dirigida por una secta misteriosa, la Orden de los Antiguos. Quería que averiguase quiénes eran y los matase. Si lo hago, podríamos ayudar a las buenas gentes de allí y ganarnos un aliado. Es tan caótica que merece la pena intentarlo. Accede por la puerta norte y empieza a preguntar. Cuéntame qué ocurre en Cambridgeshire. Unos daneses han acampado al norte de Cambridge, en unas ruinas al otro lado del río. Los sajones los llaman el ejército de verano. Debemos ganarnos el favor de sus líderes, Gudrun y Soma, si esperamos que nos den su confianza y lealtad. Mis exploradores no se han reunido con ellos, así que desconozco su poder militar. Considéralo un punto de partida. Cuéntame más acerca de Leicestershire. Me gustaría acompañar a Sigurd. Ha ido a Repton para reunirse con Uba e Ivar, los hijos de Ragnar. Según tengo entendido, están a punto de desterrar al actual rey de Mercia y esperan poder coronar a su propio monarca. Valiente empresa. Debería ir para ayudar en cuanto pueda. Coincido, deberías.
He recibido una curiosa citación de Nottinghamshire, al norte. Es de un viejo amigo tuyo, Billy. ¿Billy? Hace al menos 10 inviernos que no oigo su nombre. ¿Cómo está? Bien, según parece. Quiere que lo acompañes en una celebración en homenaje a su padre, el Jarl Hemming. Acepto su invitación. Me alegra poder verlo de nuevo. De paso, te recuerdo que su padre, el Jarl Hemming, sería un aliado formidable. ¿Entonces irás? Cuéntame qué ocurre en Cambridgeshire. Unos daneses han acampado. Debemos ganarnos el favor. Mis exploradores no se han... Partiré de inmediato. Bien. Que la bendición de Freya te acompañe. Debo marcharme. Petra, ¿qué ocurre? Es mi hermano. Wallace debería haber vuelto hace horas, pero no lo he visto. Y normalmente es bastante puntual. Quiero ir a buscarlo al bosque, pero me temo que sola tendría pocas posibilidades. ¿Me acompañas? 4 ojos ven más que 2. Deberíamos partir ya. ¿Sabes por dónde empezar? Cerca de Peterborough. Es donde compra sus productos para curtir pieles. A veces acampa en un cruce que hay a medio camino. Sin. Echa un vistazo, Sinin. Sigamos sus pasos. Con suerte no habrá cometido ni... Por allí. Tal vez se quedara en algún lugar cercano. Y habrá dejado algún rastro. Eivor, por aquí. Herramientas. Si pertenecen a Wallace, ¿por qué las sacaría de la bolsa para dejarlas aquí? Esto se adentra bajo tierra. ¿Quién sabe dónde? No debemos bajar la guardia. ¡Ah!
Cuidado, Petra. Mira qué ojos. A esta bestia le ocurre algo extraño. Qué forma tan intenso. Es extraño y embriagado. No lo reconozco. Sí. Agradable. Es la ropa de Wallace. Los pantalones están mojados. Se habrá meado encima. Wallace ha estado aquí. Parece que cocinó algo. ¿Por qué se marchó del campamento? ¿A dónde pretendía ir? Alguien sufrió una herida. De cuchillo, creo. Dios mío, Eivor. Eivor, ven por aquí. ¿Qué has encontrado? Lo he visto, Eivor. Está cerca. ¿Wallace? El venado blanco. El venado blanco que hace años me llevó hasta Wallace. Estaba ahí. Lo he visto. ¿Estás segura? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Petra! ¡Hola! Que Mimir me guíe. La he perdido. Él sabrá a dónde ha ido. Lamento importunaros, señor. Eivor, me alegro de verte. ¿Sois el venado blanco que mencionó Petra? Por supuesto, ¿no lo ves? Tal vez podáis ayudarme. Petra ha desaparecido. Debo encontrarla antes de que se ponga el sol. No, Petra no ha desaparecido. Está cerca, muy cerca, y te está aguardando. Sígueme. Sois el guardián de este lugar. ¿Lleváis una vida tranquila? ¿Aquí, entre las colinas y los valles de Mercia? Oh, ya sabes, vivo bien. Como, duermo, brinco. Nada me falta y gozo de cada momento. Es una vida decente. ¿Y qué hacéis aquí tú y Petra merodeando por el bosque? ¿Habéis venido a cazar? En cierto modo, sí. Buscamos a su hermano, Wallace. Ella lleva todo el día esperándolo. ¡Ay, pobre! ¿Dónde puede estar Wallace? ¿A dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde está Petra? Temo haberla perdido. Hace un momento estaba aquí. ¿Qué? ¿Qué ocurre? No puedo seguir aquí. Ahora no. Jotnar, aquí en Midgard, regresad a Jotunheim ahora, o morid aquí. ¿Qué habéis hecho con Petra? ¡Responded! Para, estoy aquí. Haré que hablen, Petra. Tengo que saber la verdad. Tengo que saber dónde estás. Eivor, estoy aquí mismo. No hace falta que interrogues a esta carroña. Oh, sí. Creo que ya sé dónde encontrar a Wallace. Ahí arriba. Su rastro va hacia allí. Petra.
He conocido a tu viejo amigo, el Venado Blanco, pero se esfumó ante mis ojos antes de encontrarte. ¿Recibiste su visita? Por un instante. Estábamos hablando cuando se desvaneció en el aire. Una pena. Su presencia era reconfortante. ¡Ah! ¡Mira ahí! ¡Qué Seider tan raro, Petra! ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¡Venga, Eivor! ¡Estoy aquí! ¡Petra! ¿Cómo consigues hacer eso? No hago nada especial. Funciona con solo pensarlo. Es tan fácil como andar. Inténtalo. ¿Otra vez? ¡Petra! ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo yo, Petra? Eso, inténtalo. ¡Muévete! ¡Anda en línea recta! ¡No! ¡No, no! Demasiado lejos. Alucinante. Lo has conseguido, como Sinin, y sin un solo arañazo. Ahora vámonos. Wallace debería estar por ahí. ¿Seguro que Wallace está aquí? No veo a nadie. Creo que sí. Pero podríamos preguntar a los conejos. Seguro que saben algo. Pues claro, los conejos. Aquí fue donde nos atacaron los lobos. Eso es. Confío en que sus espíritus hayan encontrado la paz y que no despierten para hostigarnos. ¡No! ¡Los espíritus lupinos han despertado! Buenos días, ardillita. Espero no molestarte, pero ¿has visto a mí? Pues vaya, esta no habla conmigo. ¡Petra! ¡Corre! ¿Visto a un hombre llamado Wallace? Ya, adiós. Gracias. ¡Eivor! ¡El venado ha regresado! ¡Ahí! ¿Lo ves? ¡El venado blanco nos quiere llevar con Wallace! ¡Como antes! ¡Lo veo! ¡Y tanto! ¡Vamos, Eivor! ¡Sigue al venado! Espera, estamos en casa. Cerramos el círculo y no hay forma de demostrarlo. Ah, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Wallace? Cerebro de musaraña, te hemos estado buscando. Y aquí estoy, descansado y listo para trabajar. Has tardado días. Traía a casa una carga muy pesada que terminó por retrasarme, de modo que acampé y cogí unas setas para hacerme una sopa. Pero eran unas setas algo raras que me pusieron muy nervioso. Me arranqué la ropa y desperté desnudo y magullado en el bosque. Volví a casa a hurtadillas, como Dios me trajo al mundo, y cogí algo de ropa. Ahora regresaba por mis cosas. Setas. Así que el venado era un ensueño. Puede que sí, pero no hagas chanza de los sueños. A menudo son de más valor que la vigilia. Puede que siga atontada por las setas, pero estoy muy a gusto.
sido divertido. Podríamos repetir algún día, pero sin las setas. Podríamos, pero tendré que pedir permiso a los conejos antes. Me largo. Die dulce frimini. Me atacarán en cuanto me vean. Thank you.
¡Vas a morir! Randby mencionó este sitio, la última posición conocida del ejército de verano. Una amiga y aliada. Busco al ejército de verano. El líder está ahí. Nos sorprendieron sin armas. No es forma de morir. Nos mataron mientras dormíamos. Así se portan los cristianos. Saludos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién lo pregunta? Eivor, del clan del Cuervo. ¿No habéis sido capaces de tomar el pueblo? No. No, lo tuvimos durante un tiempo. Cuando llegamos, solo había unas cabañas de caña y barro. Hicimos que cobrase vida. Cambridge era un próspero núcleo comercial bajo el control Soma, nuestra Jarlscona. Pero volvió a caer en manos de los sajones. Aparecieron de entre las sombras y nos expulsaron de la ciudad. ¡Qué horror! ¿Cómo os emboscaron? Fue como si surgiesen del mismo centro de la ciudad. Cuando vi los incendios, ya habían matado o capturado a muchos. Soma, nuestra Jarlscona, llamó a la retirada y nos refugiamos en estas ruinas. Pero nos separamos en pleno caos.
Fue al noreste, a las ciénagas, con la mayoría de los hombres. Si pudiésemos, la seguiríamos. Necesitamos su puño de hierro. Buscaré a Soma y volveré con ella. Espéranos. Se habrá adentrado en la niebla de las ciénagas. Tu mejor opción es buscar su dracar. De una tonada. Parece que el mismo Ragnarok ha llegado a Cambridge. Se ha librado una batalla cerca. Mantengamos el rumbo a ver qué más esconde la niebla. ¡Sus tripas! Hoy alimentaremos al cuervo. Miraré por aquí. Ponedlo a cubierto. Cubrid de musgo la herida y vendadla. Egil, mírame. ¿Te acuerdas de nuestro primer día en Inglaterra? Sujetadlo. Esos jabalíes
Gordos. ¿Cuántos cazaste? Sí. Volverás a cazar en un mes. Sales de la muerte como una valquiria, pero no hay muertos para ti. Debes de ser Soma. Vamos a otro lado. Así podrán descansar. Un duro golpe. ¿Cuántas bajas habéis sufrido? Agradezco la pregunta, pero con toda la sangre y la muerte que nos rodea, antes dime cómo te llamas y a qué has venido. Eivor, del Clan del Cuervo. He venido a verte. Busco una amiga y una aliada. Entiendo. Soy Soma, señora de Cambridge. Aunque una orden de lunáticos desea despojarme del título. ¿La orden de los antiguos? No lo veo mal. Uno de ellos es el sajón llamado Wigmund. Me robó mi ciudad y tuvimos que venir a estas ciénagas. Cuento con algunos soldados, pero mis tres consejeros han desaparecido. Si quiero recuperar Cambridge, los necesitaré. Háblame de ellos. Son los mejores, mi círculo más íntimo. Birna, Galin y Liv. Es como si fuéramos de la misma sangre. Si doy con ellos y recuperamos tu ciudad, ¿puedo considerarte mi amiga y aliada? Si haces todo eso, puedes considerarme lo que quieras. ¿Quién es el tal Wigmund? ¿Y qué quiere? Un regidor enfurecido del viejo rey. Un amargado que ha metido sus pezuñas en Cambridge, solo para demostrar que puede. Ya había intentado derrocarme muchas veces, y esta vez lo ha conseguido. ¿Qué pasó en Cambridge? El regidor Wigmund nos la arrebató. No sé cómo lo hizo, pero no será capaz de conservarla durante mucho tiempo. Tiene partidarios fuera de la ciudad, pero este ataque ha sido desde dentro. Ha surgido del centro de Cambridge. Busquemos a tus consejeros. Bien. Buscaremos signos de sus barcos a lo largo del río. Si nos damos prisa, daremos con ellos antes que los lobos. Ahora la niebla es un obstáculo más que un escondite. Iluminemos el camino. ¡Págate, maldición! Arde intensamente, brillante lobo de la rama, y guía hasta casa a los guerreros de Soma.
un grupo de prisioneros daneses. Sirvo aquí si no sopla el viento en mis velas. ¡Pesa eso! Tú ya no respiras, ¿eh? Por todo, te doy las gracias. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Esa cabaña está rodeada de sajones. Quizá haya daneses encerrados dentro. ¿Qué ves, vieja amiga? ¡Ja!
Lobos. Han rodeado a alguien. Debo tener cuidado. Loki se está partiendo de risa, malditas bestias carroñeras. ¡No merezco eso! Todos los soldados han acudido a la luz de la Almenara. Mañana habremos recobrado fuerzas y podremos recuperar nuestra ciudad. Todavía no he hablado de eso con Liv, Birna y Galin. Tras los errores que he cometido, me preocupa lo que piensen de mí. Te agradecerán que arriesgaras la vida buscándolos. Yo lo haría. Por el martillo de Thor, me alegra que estemos juntos, pese a todo. Galin, te veo desmejorado. No lamentes la muerte de tus hombres. Nos estarán esperando en el Salón de los Caídos, cantando en tu honor. Gracias, Jarl Skona. Liv, podrías con cualquier tempestad. Me alegra estar de vuelta, Soma, y unidos. Quiero que sepas que te seguiría hasta el corazón de la tormenta si lo pidieses. Birna. Es un alivio que estés viva. Es un alivio estar viva. Muchos cayeron en combate, pero aún os tengo a vosotros. Eso me convierte en la guerrera más afortunada de Midgar. Y Eivor,
Has demostrado de sobra tu valía. Ayúdanos a recuperar nuestra ciudad y habrás ganado una aliada. Cuenta con mi espada. Por Cambridge. Esta noche descansaremos para recuperar las fuerzas y el buen juicio. Y al romper el alba, reconquistaremos Cambridge. Pasa la noche con nosotros. Dispón de cuanto necesites. Veo que la almenara ha atraído al campamento a más hombres de Soma.